Qué bonito, ¿eh? Ese es un castel. Dentro de filosofía y cafés de artismo hay varias cosas, pero uno es calidad. Siempre buscar tener calidad y siempre buscar cómo mejorar. Su nombre, Café des Artistes, para empezar, es más bien el modo de ver la vida de una forma artística que yo tengo y que a mí me apasiona. La parte de artista no solamente está en la cocina, pero o en el servicio, está una parte en el arte también, que a mí me gusta mucho coleccionar arte, me gusta mucho ver la vida de una forma artística. Para mí este nariscopio en medio del jardín es como que ahí hubiera estado desde hace miles de años, como si hubiera venido a lo mejor de otra área, de otro planeta, llegó aquí y ahí se quedó suspendido en esta área. A ver ese producto que llegó, porque no llegó con el estándar de calidad. O sea, te tiene que gustar mucho, mucho esto, porque es un trabajo donde una vez que tú pones todo como debe de funcionar, no porque está así, va a suceder. Es que es justamente esa mezcla de ambientes. Tú estás en un lugar y te transporta a un ambiente. Estás en otro lugar, es otro ambiente diferente. Estás en otro, es otro rollo diferente. Y todo está unido por el servicio, por la cocina, por el amor, por el corazón. Y esa pasión la tienes que transmitir a toda la gente que está contigo para que ellos también tengan pasión y ellos también tengan un porqué dedicar su vida a esto. Lograr esto para mí es uno de lo que me llena más mi corazón.